Las plagas de insectos y las enfermedades de las plantas destruyen anualmente la cuarta parte de la producción de fruta de todo el mundo. Cuando la vegetación o los insectos aumentan en un ambiente natural, sus parásitos aumentan también. Pero si se cultiva una planta en grandes cantidades en un mismo lugar, como en una huerta, se trastorna este equilibrio espontáneo y los insectos y las enfermedades, cuando no hay nada que los refrene, aumentan en proporciones sin límites. Hay centenares de plagas y enfermedades diferentes. Las plagas y enfermedades pueden propagarse por medio del viento y del agua. Pueden estar en la fruta o en las cepas del plantío, en las cajas o materiales de embalaje, y son propagadas de continente a continente. Existe un pequeño insecto conocido desde hace muchas generaciones de la manzana, que desde el oeste de Europa se ha esparcido como una plaga por todos los países en que se cultiva la manzana. Es preciso proteger la cosecha mundial de fruta. Solamente podremos conseguirlo estudiando a fondo la naturaleza de las diversas plagas. A veces se tarda muchos años en comprender bien las enfermedades de las plantas y las costumbres de los insectos, que son a menudo muy curiosas. En todas partes del mundo, los entomólogos y micetólogos pasan la vida entera estudiándolas. Nadie creería que una lluvia primaveral pudiese no ser beneficiosa. Sin embargo, los hongos prosperan con frecuencia en tiempos húmedos. Las gotas de lluvia llevadas por el viento ayudan a infestar huertos enteros de un tipo insidioso de hongos llamado serpilla. Esta principia como una espora, que es una especie de semilla que se desprende de la excrescencia matriz. La gota de agua la deposita en una hoja tierna. Si el ambiente es húmedo, la espora se desarrolla y crece a través de la superficie, formando una nueva colonia. Al cabo de unas 3 semanas, una nueva cría de espora se produce y se esparce a su vez. Una infección de serpilla, no mucho mayor que la cabeza de un alfiler, puede contener muchos millares de esporas a la vez. Pronto se produce una nueva colonia después de haber sido arrastrada la primera por la lluvia. El daño producido por algunos insectos, como por ejemplo el gorgojo de la manzana, llamado gorgojo sierra, puede ocasionar la pérdida completa de una cosecha. La historia de su vida es bastante simple. Al florecer los árboles, el adulto emerge del capullo en que ha pasado el invierno. En días de sol, la hembra pone sus huevos. Corta y penetra la flor y pone un huevo dentro. Se sabe dónde ha estado el gorgojo por las marcas rojizas que deja en la flor. En pocos días el huevo se abre y el gorgojo orada su camino en la fruta dejando estas típicas cicatrices. El gorgojo se come fruto tras fruto. Durante 3 o 4 semanas puede destruir hasta 5 de ellos. Una vez satisfecho, el gorgojo deja la fruta y se encamina al suelo donde hace su capullo. Cada clase de fruta tiene sus propias plagas, aunque algunas de ellas, como el pulgón, se encuentran en varios tipos de fruta. Sin embargo, el pulgón es más destructivo en los frutos agrios, como las naranjas, los limones y las toronjas. Ataca todo, lo viejo y lo tierno, las hojas y la fruta. Los insectos padres chupan el jugo del árbol. A su tiempo, ponen una gran cantidad de huevos y después mueren. Cuando las crías rompen el huevo, dejan el abrigo del pulgón. Finalmente, el pulgón joven penetra en la planta para alcanzar la savia. La capa de pulgones se desarrolla despacio, pero el pulgón se multiplica en cantidades tan grandes que en muy poco tiempo se forman grandes colonias. El afis es otro insecto que se alimenta como el pulgón. Hay muchas clases de afis y cualquiera de ellas se encuentra en todas las plantas.
Cada clase puede aparecer en muchas formas diferentes. Los afis son ovíparos o vivíparos. Los últimos se multiplican más rápidamente. Algunas veces tienen alas y otras no. Los alados son más peligrosos porque pueden volar o son arrastrados por el viento de un árbol a otro o a otras plantas. El daño hecho por el afis o por el pulgón no siempre se ve fácilmente en el primer momento, pero sus efectos son verdaderamente dañinos y hasta pueden producir la pérdida completa de la cosecha de la estación venidera. Solamente por medio del estudio de la vida de los insectos se ha podido hallar la manera de contrarrestar sus efectos. Se han descubierto insecticidas y fungicidas que atacan a los insectos y las enfermedades de las plantas. Algunos afectan a una clase de insectos y otros a otra. Los naturalistas las han dividido en dos grandes grupos: los insectos que pertenecen al reino animal y los hongos, que son excrescencias vegetales. Los insectos que se alimentan mordiendo en los tejidos de las plantas pueden ser exterminados con venenos interiores que se les pone en su alimento para que se lo coman con él. Los insectos que se alimentan penetrando en la planta y succionando la savia están fuera del alcance de los venenos interiores. Pueden ser destruidos con algo que afecte a la piel de los insectos. El hongo es microscópico y, en general, solo puede reconocerse por el daño que ocasiona. Puede evitarse su desarrollo cubriendo la planta con una capa que la proteja. Y los fungicidas ataquen se aplican con un pulverizador. Pero aunque parezca simple, en este método hay más arte que en el de regar un árbol. El líquido debe regar el árbol uniformemente y adherirse a su superficie hasta cuando llueva. Debe empaparla bien y penetrar en todas sus partes. Estos líquidos se producen ahora con las propiedades necesarias, pero esto solo ha sido posible gracias a la paciente investigación de los químicos. Uno de los primeros problemas a resolver era el de conseguir que los insecticidas y los fungicidas pudieran esparcirse uniformemente. El agua sería el medio más fácil y más barato. Pero el agua sola forma gotas y deja parches. Conviene agregarle algo para que se esparza de manera uniforme. Para ello, nada mejor que el aceite. Pero el aceite puro es demasiado fuerte para los brotes de la planta. Debe diluirse y el agua es el medio más conveniente. Pero el agua y el aceite no se mezclan por más que se revuelvan. Hay que agregar sustancias químicas especiales al aceite y al agua para que se mezclen bien y formen lo que se llama una emulsión. La emulsión se envía concentrada a los huertos y allí se diluye en agua. El líquido debe ser pulverizado a gran presión para que llegue a todas las partes del árbol y penetre en todas las grietas. Mirando una de estas emulsiones a través del microscopio, se pueden ver las pequeñísimas gotas del aceite suspendidas en el agua. Cuando el agua se evapora, estas gotas de aceite se unen y forman una capa delgada que esparce uniformemente el insecticida o el fungicida sobre la superficie de la planta. Conviene saber qué cantidad queda adherida a la planta. Este experimento muestra el poder adhesivo de una emulsión. Algunos insectos se protegen por sí mismos. Una clase de afis, por ejemplo, segrega hilos cerosos que resisten al agua. Pero los líquidos aceitosos penetran en su cuerpo. Un simple experimento demuestra esta cualidad.
Una gota de agua pura no pasa por una fina tela metálica. Pero una gota de un líquido aceitoso, preparado especialmente, atraviesa la tela metálica fácilmente. De este modo, el líquido penetra los tejidos serosos y llega al afislanudo que está bajo ellos. Así, por el uso del medio adecuado, el insecticida no solo puede regar la planta, sino que también penetra en los insectos. No todos los insecticidas matan a todos los insectos. Por esta razón, se ensayan previamente en varias especies de insectos vivos. Se está aplicando este insecticida a unos afis que se alimentan por succión y por consiguiente solo pueden ser exterminados por contacto. Los químicos pueden regular la cantidad de emulsión que cae sobre los insectos por las revoluciones de esta placa. De este modo puede hallarse exactamente la cantidad requerida para que ésta sea eficaz. Se ensaya también la eficacia de los insecticidas para destruir las larvas. Se pueden preservar estas en un esqueje al que se aplica el insecticida. Este ataca las larvas por contacto y probablemente por absorción a través de la superficie del huevo. Se conservan los esquejes en condiciones naturales durante unas cuantas semanas hasta que las larvas estén a punto de salir. Se cortan entonces los esquejes y se encierran en tubos de ensayo para evitar el escape de los afis. Cuando el periodo de incubación ha terminado, se lavan los esquejes y se cuenta el número de larvas muertas. Los insectos vivos se retiran del tubo con un cepillo y se cuentan también. Se comparan los dos resultados y así se obtiene una idea de la fuerza de la emulsión. Las larvas son algunas veces más resistentes que los insectos mismos y necesitan una dosis más fuerte de insecticida para desaparecer. Pero una dosis demasiado fuerte podría quemar las hojas. Por esto, estas emulsiones se aplican generalmente antes de que las hojas broten. Lo mismo sucede con las larvas de la araña roja que atacan los manzanos. Los líquidos oleaginosos atacan a muchos insectos. Se pueden emplear aceites más en bruto durante el invierno cuando el árbol está sin hoja. Los brotes nuevos necesitan una protección constante. El aceite que se use debe estar muy bien refinado para que no cause daño. Como las hojas y las flores crecen deprisa, un huerto debe ser regado a intervalos frecuentes. A fin de emplear el menor número de emulsiones posible, se utilizan sustancias que ataquen a los insectos y a los hongos al mismo tiempo. Algunas veces hay que hacer varias tentativas para exterminar a un mismo insecto. Por ejemplo, un huevo de afis que sobreviva a un pulverizado inadecuado producirá durante el invierno grandes colonias. Se multiplican tan rápidamente que aunque matáramos el 99%, al cabo de una semana volvería a ver otros tantos. Hay que exterminarlos antes de que las hojas se hayan enroscado, porque los pliegues de estas los protegen contra las emulsiones. Las flores atraen a los insectos beneficiosos, como la abeja, la cual lleva el polen de árbol a árbol. Pero los huertos de manzanos también atraen pestes nocivas, como por ejemplo la mosca del Mediterráneo. Por esto, cuando los pétalos están cayéndose, se rocían los árboles para atacarla. La emulsión debe empapar bien la flor para que ésta llegue a las larvas y las mate cuando aún están en periodo embrionario. Los insectos y las enfermedades atacan la fruta hasta cuando está casi madura. La polilla de la manzana puede causar grandes estragos.
el piojo rojo ataca las cosechas de naranjas. Algunos de los insecticidas son nocivos al hombre, y cuando se han empleado con exceso, conviene lavar la fruta antes de presentarla en el mercado. Solamente por medio de una estrecha colaboración entre los entomólogos, los micetólogos y los químicos de las diversas organizaciones, como por ejemplo de la industria petrolera, se puede conseguir que los huertos del mundo entero produzcan fruta en las debidas condiciones. Thank you.